Miren esto. Cuando Donald Trump le dijo a Corea del Norte que se iban a encontrar con fuego y con furia. Bueno, desde el aire, desde los barcos, está bien. El problema es qué le iba a pasar a los soldados americanos cuando entraran en Corea del Norte. Miren con lo que se iban a encontrar. Ni Bruce Lee. Se han hecho virales estas imágenes de Corea del Norte, donde se puede observar a los militares destrozando objetos con sus propias manos. Además de destruir ladrillos, los uniformados resisten golpes con una vara de madera y se acuestan sobre botellas rotas sin manifestar dolor y saliendo ilesos. La actuación tuvo lugar en la ceremonia de apertura de una exhibición militar en la capital. Y entre los espectadores estaba el líder del país, Kim Jong-un. Los medios nacionales consideran el acto como un intento de mostrar a los enemigos que los efectivos tienen puños de hierro para proteger la paz de su país.